Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Cavilando Ando. Y bueno, hoy estamos ya llegando al cierre de este ciclo escolar. Y durante este ciclo se han presentado varias inquietudes con respecto a una carrera que les ha llamado mucho la atención a varios chicos de la comunidad de escuelas secundarias técnicas, que es esta carrera de criminología. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar a alguien que estuviera relacionada con este medio, alguien que nos platicara qué es, qué hace una persona que está en este oficio. Y bueno, amablemente hoy tenemos la visita de Andrea Huerta, quien nos va pues a aclarar un poquito de estos temas. Andrea, bienvenido, qué bueno que nos acompañes. Muchas gracias, Guillermo, gracias por la invitación y es un placer poder estar aquí y compartirles un poco de lo que es el área de estudio de la criminalística y criminología. Fíjate, ahí estaría, ahí podríamos empezar la primera pregunta, pero antes me gustaría que nos platicaras, pensando en los chicos que nos hacen el favor de ver estos programas, ¿qué pasaba por tu mente, Andrea, cuando estabas en secundaria? ¿Estuviste en secundaria pública? Sí, la secundaria la realicé en la Escuela Secundaria Técnica número 37, ya, Enrique Bustamante, Yaca. ¿Dónde se encuentra esta? Esta está ubicada en La Viga y Ermit, por Agustín Yáñez, la delegación Iztapalapa, ahí realicé mi secundaria. Fíjate, entonces imagínate que algún chico o alguna chica de esta u otra secundaria esté en su banca pensando en un futuro no muy lejano estudiar criminología. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tenías tú esa edad, cuando estabas en tu secundaria? ¿Cómo es que surge la idea, el interés de estudiar esta carrera? Bueno, realmente yo cuando decidí estudiar esto, estaba en la secundaria de hecho, y fue mucho, he de confesarlo, que fue referente a lo que es los programas de televisión que en ese tiempo estaban más de moda. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, era CSI Las Vegas, me encantaba ese programa, yo no paraba de verlo. Entonces, bueno, todo era como wow, todo lo que se hacía, ¿no? Y me gustó mucho, entonces dije, me gustaría hacer esto en determinado momento. Y fue a mis 14, 15 años aproximadamente cuando yo decidí entrar en este mundo. Me puse a investigar en redes sociales, por internet, veía videos, buscaba más referente, pero no había tanto como actualmente, que ya está como en su boom. Okay. ¿Pero en qué fue lo que te atrapó? ¿En qué momento tú decidiste, sí me gusta, sí me interesa, sí quiero, ya me vi? ¿En qué momento? Eso ya fue cuando yo empecé a realizar mi preparatoria. Yo vivía en ese tiempo en Guadalajara, entonces lo platicaba, seguía viendo los programas, eran mucho de mi interés, películas, había una película que vi en ese entonces que me causó, sobre necropsias, todo eso, me movió más. Entonces dije, creo que sí, esto es lo que me gusta porque creo que es una forma, ya que investigué más, claro, con más conciencia que cuando estaba en la secundaria. Es un mundo diferente donde pues la capacidad de asombro jamás se agota. Es donde vas a conocer tantas cosas como lo más oscuro de la sociedad, podrías decirlo, del mundo en el que estamos. Y dije, sí quiero, me gusta la investigación, me gusta todos los procesos, el proceso que llevas durante la carrera, porque la investigué, vi las escuelas que habían posibles, su historia, todo lo que conlleva el área de la criminología y la criminalística. Ahí fue donde dije, sí me gusta, me llama la atención las materias, me llama la atención absolutamente todo y quiero estar dentro. Fue cuando, porque seguramente así como tú, muchos chicos que ven estas series, creo que es la primera influencia, el primer paso, es decir, yo quiero ser como tal o cual personaje, ¿no? Y entonces, también, no sé, corrígeme si yo digo una barbaridad, también no se tienen los recursos que muestran en las series de investigación, quizá esos recursos no se cuentan en dependencias de aquí de nuestro país o de otros países de la América Latina, porque aquí ya se está hablando de mucha tecnología ya de otro nivel, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo escuché alguna vez que era la ciencia del crimen. ¿Qué hay respecto a eso? ¿Qué de falso, qué de verdad hay con respecto a eso? Bueno, haciendo referencia a lo que me preguntabas anteriormente, de que no se cuenta con los recursos, estás en lo correcto. No se cuenta con… Es mucha ficción en las series. Todo el material, sí se utilizan, claro, para llevar el correcto estudio de cada indicio, pruebas, todo, pero no es como en las series, que en un día lo resuelven todo y wow, ya por esta parte del pelo ya cotejamos y es esto. No es cierto, sí hay parte de… hay mucha ficción, lo cual cuando entras a este mundo dices, no es cierto, y hay una pequeña desilusión. La ciencia del crimen, sí es… Estudias, bueno, en el área de criminalística es como
las interrogantes, qué, quién, cómo, dónde, con qué, es estudiar todo eso, tienes que llegar a un lugar de los hechos donde se cometió determinado delito para poder estudiarla y saber, dependiendo si fue un homicidio, bueno, saber qué tipo de, si se utilizó un arma de fuego, un arma blanca, como lo que son cuchillos, navajas, etcétera. Entonces, sí es muy cierto que es la ciencia del crimen, porque es la criminalística es considerada una ciencia, y aparte, todo lo que tienes que investigar, estudiar, hacerle prueba a todo lo que se relacione con el hecho, te lleva a una verdad que puede ser determinar en qué momento, cómo fue, quién fue, con qué. Eso es la criminalística, responder esas interrogantes, ¿dónde? El lugar cerrado, abierto, ¿en qué dirección? ¿Con qué? ¿Un arma de fuego? ¿Lo ahorcaron? ¿Quién? Determinar si dejó el victimario algún tipo de indicio, alguna prueba, lo que sea, una huella dactilar o algo, sangre o restos de fluidos como saliva, para poder estudiarlos y poderlo comparar con algunos presuntos, que se determine que puede ser alguno culpable. Claro. Entonces, sí, es muy cierto eso. A mí, en lo particular y en lo personal, siempre he dicho que es una ciencia hermosa, porque de verdad necesita ser muy observador, muy meticuloso, muy analítico y muy, muy objetivo. No puede ser subjetivo de ¡ay, sangre! Claro. Porque entonces pierdes visión de todo y entonces ya no eres claro, ya no eres objetivo ni preciso en tu investigación. Necesitas ser eso, objetivo y analítico. Ahorita retomamos esto, Andrea. Entonces, tú sales de secundaria y ya tenías este interés, esta espinita. Te vas a media superior, ¿dónde estudias? La media superior la estudié en el Colegio Libre de Estudios, no, perdón. En el, ¿cómo se llama? CNCI, Colegio Nacional de Capacitación Intensiva. Es una escuela que la llevas en medio de 2 años aproximadamente, es privada. Y bueno, ahí nada que ver, porque pues ahí llevé como un área, aparte de la carrera, lo que fue administración de empresas. Okay. Salí con un diploma, entonces no fue pero ahí fue donde sí me di cuenta. Entonces, terminas tu educación media superior y llegas a ese momento en que sí, ahora sí tienes que definir hacia dónde te vas a dirigir. ¿Hacia dónde vas en camino? ¿En qué cámara estoy? ¿Acá? Ahí está, gracias. Entonces, te vas a decir, voy a definir hacia dónde voy a estudiar y cómo eliges, porque también debe haber varias opciones en este rubro, ¿no? En el ámbito escolar, ¿no? Bueno, me puse a investigar varias escuelas, estuvo el CLEU, CECIJUC, vi varias, pero todas privadas, no encontré como de gobierno. La UNAM apenas hace 1 año o 2 creo que ingresó a esta carrera. Entonces encontré la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, que es donde yo me forjé. Me gustó, lo que me llamó la atención fue todo, absolutamente todo, las materias que llevabas, las dos áreas, porque no solo llevabas criminalística, llevabas criminología. Entonces salías como licenciado en las dos áreas, todas las materias que llevas, los docentes, la verdad, la carta de presentación de cada uno de los docentes es una presentación muy, muy perfecta, la verdad, porque son personas que están en el mundo de las ciencias forenses, con cargos importantes en el gobierno, y aparte la escuela hacen mucha referencia a exalumnos y alumnos de que es muy buena la escuela, que podrían catalogarla como entre las mejores en este ámbito dentro de del país. Ok, entonces tú tienes ya hecha tu decisión. Explícame así muy, muy de la mejor manera, ¿cuál sería la diferencia entre criminología y criminalística? Son cosas distintas. Bueno, yo entiendo que están relacionadas, pero son campos distintos, ¿es correcto? Sí, van de la mano en cierto momento, pero sí son distintos. Por ejemplo, en la criminalística estamos hablando de lugar del crimen, escena del crimen, el procesamiento adecuado de la escena del crimen, levantamiento, recolección de indicios, pruebas, evidencias, lo que es llegar a una verdad para finalmente auxiliar al órgano de justicia con un dictamen donde tú pues realizaste todo el proceso y el estudio adecuado de la escena. Se relaciona más con homicidios, todo tipo de delitos, así sean robos y eso, se hace un peritaje de referente. Y la criminología es el porqué de la conducta, qué motivó a la persona a cometer la conducta. No es tanto como relacionarte con muertos o estar, no, es ya
el contacto directo con el individuo que realizó la conducta, ya sea el delito, el homicidio, el robo, el secuestro, X o Y delito, es qué lo causó, qué lo motivó, qué lo llevó a eso. Es como el estudio más en la psicología, factores. Así eso iba, porque entonces quiero pensar que es una actividad interdisciplinaria, es decir, no solamente tiene que ver con lo que usted está, ¿no? Tiene que ver con derecho, tiene que ver con psicología, tiene que ver, digo, se me está ocurriendo otras funciones, otras áreas, ¿no? Sí, 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 la criminología es multidisciplinaria, te apoyas del derecho, de la sociología, de la psiquiatría, de la psicología, de la antropología social, de todo eso te apoyas para poder realizar tu correcto diagnóstico, estudio y tratamiento del individuo. La criminología se puede aplicar tanto clínica como preventiva, entonces también bueno, esta área de la criminología es muy interesante porque bueno, aquí ya vas a adentrarte en la persona, ya es como qué lo causó, cuál fue su motivación para llevarlo a esas conductas antisociales que se les conoce. Entonces ya estás pues no con tu libro bajo el brazo, pero ya estás fuera de la universidad. ¿Qué sigue? Porque digo, el desaliento que tuviste de alguna manera fue que no es como lo pintaban en las películas, ¿no? Pero también cuando te enfrentas al campo laboral, ¿cuál fue el primer impacto al que tú tuviste que enfrentar? Cuando yo entré a lo que es más el campo, estuve en la penitenciaría del Distrito Federal, enfocándome en el área de criminología, no criminalística. Entonces, bueno, ahí el impacto fue las condiciones, ¿no? Que no es como en las películas, que en una cárcel hay dos individuos en una celda. Error, no es cierto, hay muchos y en decadencia. Esa fue la primera parte, ver la sobrepoblación. Hay demasiada gente que ni siquiera ha llevado su proceso adecuado y ya están ahí, guardados y aislados, y que llevan años esperando alguna sentencia y no obtienen nada. Eso ya lo sabemos, pero mi gran desilusión fue, en mi área, hablando de lo que es la criminología, fue ver cómo no se lleva a cabo el proceso que se requiere para un correcto tratamiento hacia el individuo por parte de las áreas. Eso sí fue como, no, ¿cómo puedo hacer un estudio criminológico a un sujeto en menos de 15 minutos? Es decir, que de la teoría a la práctica distaba mucho, ¿no? Sí, había un gran estrecho. Bueno, si te consuela un poco, en muchos campos, en muchas áreas, sucede tristemente lo mismo. Pero ok, esa es la parte, vamos a llamarla que negativa o que no es. ¿Qué recuerdos, qué satisfacciones te ha traído a ti, Andrea, el desarrollar esta carrera? Satisfacciones, bueno, en primera, yo desde el principio estaba sumamente enamorada del área, de todo, entonces en el momento en que yo concluí mi carrera fue un proceso difícil, porque todo lo que ves, todo lo que estudias, todo lo que practicas, todo lo que tienes que vivir dentro de la carrera es muy difícil, porque hay cosas que ni siquiera sabías que existían, tanta maldad, cosas. Entonces creen, ay sí, sangre, muertos, es lo que todos piensan, criminalística, sangre, muertos. No es cierto, sí llevas eso, pero en la carrera no solo ves eso, ves un mundo de cosas. Y es cuando se desilusionan y muchos desertan, dicen, no, ay, ¿yo por qué llevo psicología? ¿Por qué llevo medicina? ¿Por qué llevo sociología? Oye, ¿quieres abrir un muerto? ¿Quieres estar en una necropsia? Tienes que entender la anatomía del cuerpo. Entonces, a mí la satisfacción es que todo me gustó incluso más. O sea, yo mientras más me adentraba en la carrera decía, wow, es que es un mundo impresionante, tanto la psicología de las personas, como con un pequeño cabello, con el folículo aún, puedes determinar el ADN de una persona, las huellas dactilares, cómo somos únicas e irrepetibles en todo el universo, solo una, y nadie más va a poseer esa huella. Entonces todo eso a mí en lo personal me apasionó mucho y me siguió motivando. Y cuando terminé dije, lo logré, y ahora digo, el campo no es exactamente igual que la ficción, películas, series. Claro. Pero ahí fue donde dije, esto es lo mío y aquí me quedo, y mi satisfacción grande fue que al final lo logré, pese a que sí hay muchas trabas y que en el campo laboral hay mucho, está muy competido, está muy cerrado, porque no es tan, es muy famosa la carrera, pero no es tan, no hay tanto campo laboral, hay que pelear, hay que estar preparado, hay que estudiar, hay que prepararse bien, saber lo que haces, porque si no… No la tienes tan fácil en el campo laboral. Y hablando de estas dificultades, hoy por hoy muchas áreas ya están abiertas, en el caso de las mujeres, porque se han ido abriendo camino. Cuando tú llegaste a este mundo, yo quiero pensar que antes era un mundo, si no exclusivo, por lo menos mayormente de los hombres. ¿Tú encontraste también estos obstáculos por tu género? No, mira, es algo muy curioso y qué bueno que lo mencionaste.
porque al menos en mi escuela, del 100% yo le calculo que el 70% éramos mujeres, de toda la carrera, en verdad, y de las que acabábamos, que hicimos examen de titulación y nos titulamos, éramos más mujeres, o sea, en la carrera hay más mujeres. Eso es algo que siempre, de hecho, a los profesores hacían mención, es que este salón es de puras mujeres, y no solo este, en general los que me tocan, o sea, las mujeres son el sexo fuerte, así lo decía tal cual, porque pues aguantan más. Sí, sí, claro. Entonces, no, dentro de la penitenciaría había también mucha mujer, mis superiores eran mujeres, la mayoría eran mujeres, y afortunadamente hasta el momento no me tocó vivir eso como de género, ¿no? De por ser mujer no tienes tantas posibilidades como por ser hombre. No, hasta el momento afortunadamente no me ha tocado, pero sí, sí existe, claro, y más en este tipo de mundo. Claro, claro, a eso me refería. ¿Qué otro tipo de obstáculos crees tú que se enfrenta cualquier persona, no solo hombre o mujer, cualquier persona que acaba una carrera de este tipo, que pudiéramos pensar que a muchos los mueve en primera instancia el morbo, ¿no? O que, digo, uno conforme va avanzando decide, sí, esto sí me gusta, no me gusta, etcétera. Pero ya más adelante, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste que enfrentar? Yo creo que lo que te comentaba anteriormente, todo lo que es el mal procesamiento de las cosas, el mal proceso, todo lo que es la corrupción, la falta de material para los peritos o para los criminólogos en este caso, la falta de empleo, yo creo que esos son los más grandes obstáculos, que es todo lo que se puede corromper allá adentro, porque estás, bueno, es un mundo de ciencias forenses, estás auxiliando a la justicia, los estás ayudando para poder llegar a una sentencia o alguna conclusión, pero se presta eso, corrupción, se corrompe el sistema, no cuentas con todo el instrumento o el material necesario para realizar todo tu trabajo, entonces muchas veces los peritos terminan comprando de sus bolsas, ¿no? Así de, no me dieron esto, tengo que comprarlo yo, y sacan de sus bolsas, pero para hacer el trabajo, y bueno, hay un protocolo para realizar cada investigación, cada estudio, y si no lo tienen, buscan la forma de hacerlo con otra cosa, y ya de cierta forma te sales del lineamiento, claro, claro. Te sales del protocolo y eso altera, porque en determinado momento con un juez, si algún abogado es astuto, te va a decir, oye, pero es que no lo hiciste como lo mencionan, no lo citan en tal lugar, lo hiciste diferente, ¿por qué? Ya, prueba inválida, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que son las cosas a las que más te enfrentas. Y es que también pues implica tu credibilidad, tu prestigio, ¿no? Y seguramente yo quiero pensar que también te enfrentaste a problemas éticos, ¿no? En el desarrollo de tu carrera, de tu profesión. Claro, llevamos de hecho mucho ética, entonces llega el punto en el que cuando estás hablando referente a todo, bueno, mucho lo que me pasó fue que me tocó algún momento entrevistar a un violador, no, pero en serie de varias. Entonces, el chico tenía muy buena conducta dentro del sistema, o sea, tenía buena conducta, tenía trabajo, estaba bien, estaba siguiendo todo el lineamiento que se le dio. Pero eres subjetivo, porque cuando te adentras en su historial de vida dices, ¿por qué violaste tantas chicas? ¿Por qué les hiciste eso? ¿Cómo podías hacerles eso? Claro. Entonces ahí entra el ser ético, profesional, y el ser humano subjetivo. Y así como de, ah, yo solamente quería correrlo de mi vista, ¿no? Y yo estaba así, no quiero verlo, pero tuve que hacer la entrevista. Claro. Era un estudio que teníamos para juez. Entonces fue así como de, no quiero, o sea, no quiero, y sentí tanto odio hacia él cuando lo vi, porque yo leí todo su, y él me contaba cómo lo hacía, que te da coraje, pero entonces ahí entra tu ética, dices, no, yo tengo que ser profesional, tengo que ser objetiva, él es una persona a la que le estoy haciendo un estudio, y mientras más objetiva, mejor va a ser mi estudio, y mejor voy a poder llegar a una conclusión sobre él. En ese tipo de cosas era donde yo me presentaba con la ética, donde yo peleaba mucho, de ahí fuera, bueno, no, nunca se me ha presentado eso de corromperme dentro, no. Es algo que muchos dicen va a ser parte de, claro, por el sistema, pero tú sabrás qué camino tomar, porque las cosas no son como la pintan en las series. Y en todos los ámbitos, ¿no? Porque también así hay psicólogos que, imagínate, están frente a una persona de distintas actividades, y entonces ¿cómo se llaman? De fases múltiples, se me fue la palabrita, personalidades múltiples, y no sé si ellos se engancharan con sus pacientes, pues imagínate cuál sería la problemática, ¿no? Pero nos hablabas tú
hay que ser objetivo, hay que ser analítico, hay que ser tener la capacidad de observar. ¿Qué otras habilidades debería tener una persona que guste de, o que tenga interés en estudiar esta área? Ser muy éticos, muy profesionales sobre todo, tener muy marcados sus códigos de valores, uh-huh. su moral, ser personas no insensibles, eso es mentira de ser insensible, porque entre más insensible, menos haces las cosas bien, eres más mal. Entonces, tener una capacidad de empatía por los demás, por la sociedad y por las demás personas. Empatía, solidaridad, objetivo, tener conocimientos, que te guste leer, que te guste adentrarte en esas áreas. Yo creo que es lo que más recomendaría. No cualquiera cumple el perfil para estar dentro. Y es muchos desertan. Porque ya nos compartías esta anécdota de esta entrevista con esta otra persona, que es pues este trago ambiguo, ¿no? Que te plantea la cuestión profesional, la cuestión personal. ¿Tienes alguna otra anécdota así que te deje de un dulce sabor, ya que estamos llegando al final de este programa? ¿Recuerdas alguna otra donde tú te hayas ido contenta, feliz de tu trabajo, de la satisfacción de haber elegido esta profesión que tienes? Sí, igual fue ahí dentro de la… dentro de la penitenciaría. Un chico que era acosado en su celda, siempre piden cambios, entonces haces un estudio apoyándote con las demás áreas técnicas. Entonces, el chico era realmente muy acosado, lo golpeaban. Entonces, para no ser tan largo todo uh-huh. esto, conseguí hablar con mi jefa, casi le rogué que me ayudara, hablé con los líderes de las otras áreas y le dije, es que realmente él está diciendo la verdad, están afectándolo mucho, tenemos que cambiarlo. No. Bueno, me llevé más de 15 días haciéndolo, hasta que llegó el punto en que lo pudimos cambiar y él regresó. Y no puedes fraternizar, eso jamás. Claro. Pero siendo objetivos, lo merecía, porque sí estaba siendo acosado. Y me dio un abrazo y me dijo, por personas como ustedes dentro del sistema, que realmente se preocupan por nosotros, o que ven algún interés, o que ven algo bueno, aún tengo la esperanza de que esto pueda mejorar en algún momento, de que toda esta basura sea mejora para adelante. Y eso sí me dejó así como, y me fui muy feliz, muy emocionada, porque sí es cierto, o sea, todo está allá adentro, ya la gente es como apática, y es de, ahí déjalo. Y eso sí genera un poco de, a mí, al menos a mí sí me hace ruido. Y que se vive quizá como un mundo alterno, ¿no? Dentro de esta. Exacto. Y bueno, no puedo compararme con los licenciados que ya llevan 10, 15 años ahí, claro. Porque se cansan, yo creo, de sí, lo mismo, de diario, tanto. Lo que se vive en los hospitales, en funerarias. Igual, doctores, funerarias, claro. Cuando realizan los médicos forenses necropsia, se cansan, claro. Es como un, ya te cansas de tanto, y por eso yo creo que empiezan a ser apáticos y el trabajo empieza a ser ya como, hazlo ahí, así, ahí se va. Y uno que apenas sale al mundo es como, no, yo quiero hacer todo bien, ¿no? Y eso está padre, porque bueno, al menos yo en lo personal quiero hacerlo siempre así. Voy a hacerlo siempre así porque es un compromiso que haces. Y cuando tomas protesta ante esta carrera es eso, hacer las cosas bien porque estás sirviendo a la sociedad. Uh-huh. Y si no lo haces bien, que la sociedad te lo reclame. ¿No? Dos preguntas más, Andrea, para ir cerrando. Si hiciéramos un viaje en el tiempo, ¿qué le dirías a Andrea Huerta cuando estaba en secundaria desde tu perspectiva de ahora? ¿Referente a mi área de estudio? ¿O sí, en sí, general? Sí, o sea, sí. Le diría que tomaste la excelente decisión, la mejor decisión, y que pese a esas edades difíciles, porque es una edad muy difícil donde no sabes qué quieres, donde todo te llama la atención y al final nada quieres, y donde el morbo es lo primero que está, puedo decir que sí, yo en lo personal tomé la mejor decisión, y sí me diría, bien Andrea, lo hiciste, no te equivocaste. Perfecto. ¿Y qué le dirías a los chicos de toda la comunidad de escuelas y comunidades técnicas que nos hacen favor de ver este programa, a esos chicos que están del otro lado de la pantalla, que tienen una inquietud similar a la tuya? ¿Qué les dirías a ellos? Antes que todo, bueno, si les llama la atención esto por programas, no es como lo pintan, sí hay parte de verdad, pero no todo es como los programas de CSI, NCIS, Mentes Criminal, no es cierto, aparte son otros países, México no es Estados Unidos, todo es completamente diferente. Entonces, si es por morbo, yo les pediría que reconsideren ese morbo, que vean realmente si solo es el morbo por muertos y sangres, o realmente les interesa hacer algo para ayudar a la sociedad y a la justicia a esclarecer algo. Eso es lo que yo les recomendaría, porque todos creen que es sangre y muertos, no, es un mundo enorme donde ves sociología, llevas tantas áreas que mucha gente, yo lo vi,
desertaron al primer cuatrimestre porque no podían, porque no veían muertos, porque no veían sangre. Entonces, si solo es morbo, no lo recomendaría en lo personal. Pero claro, si realmente tienen pasión por la investigación, por auxiliar a los órganos de justicia y por adentrarse en este mundo, investiguen, lean, busquen, pero no en programas, véanlo en fuentes reales, con personas reales. Con valores, con honestidad, con responsabilidad, con objetividad. Y objetividad, sobre todo ser objetivos y muy claro, porque es lo que van a hacer para siempre. Perfecto, Andrea, pues de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Y bueno, quisiera también agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Estamos llegando al final de este ciclo escolar y bueno, hemos decidido cerrar con una carrera que muchos chicos nos han hablado de su interés por querer estudiar, y qué mejor que una persona que está en este medio, pues que nos dé su opinión. Al final tú decides, pero siempre es bueno escuchar otras opiniones, otras ideas. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias por compartir este y los demás programas de la serie de Cavilando Ando, y nos vemos hasta pronto. Gracias.